Una fracción es un operador. Tú me dirás, sí, una fracción es una pizza. No. Una fracción es un operador. ¿Esta pizza qué fracción representa? 3 cuartos. ¿Por qué digo que es un operador? Porque si yo tuviera 100, por ejemplo, la pizza pesa 100 kilos. Imagínate una pizza de 100 kilos. Y yo cojo 3 cuartos de la pizza y me los como. 75 kilos. Vamos a ver. ¿Cómo calculo cuánto me he comido? Eso sería 3 cuartos de 100 kilos. 75 kilos de pizza. 3 cuartos de 100 se puede expresar matemáticamente como 3 cuartos por 100. ¿Y cómo se hace esta operación? Sería 100 por 3 partido 4 dividido por 4. Ajá. Yo creo que de todas maneras es mucho más fácil. 75. Yo creo que es mucho más fácil que hacer 300 entre 4, que es 75, hacer 100 entre 4, que es 25, y multiplicarlo por 3. Pero ya lo que ustedes queráis, a mí me da igual. Cuarto se sabe ya de sobra que es 75. Porque la cuarta parte de 3 120. cuartos no es 75, ¿vale? No. 3 cuartos no es 75, listo. Es 0,75. Ah, vale. Eso es otra cosa. Vamos a hablar bien. Entonces, teniendo en cuenta que una fracción es un operador, podemos calcular. En mi clase hay 30 personas. Bueno, persona por decir algo. No, perdona. Persona es mucho más. En mi clase hay 30 personas. 2/3 son rubios. ¿Cuántos son rubios? Pues yo hago 2/3 de 30. ¿Cuánto es 2/3 de 30? Miguel, coge, siéntate en una silla y ponte a trabajar. Que en el Burger King, qué pronto te sentaste. Cojones. ¿Cuánto es? 30 por 3, que son 70 partido 3. Nada, el caso de llevarme la contraria. Que 30, 30, 10, perdón, 20. ¿Por qué yo lo hago así? Porque yo lo que hago es sacar cuánto tiene cada parte. Si tengo 3 partes y en total son 30, cada parte es 30 entre 3, que son 10. Y cojo 2 partes, que son 20. ¿Vale? ¿Lo veis cómo es en forma de parte o no? ¿Sí? ¿Seguro? 30, lo divido en 3 partes, por eso yo hago primero la división y cada parte es 10 y de esas partes elijo 2. ¿Vale? Más 5/4. ¿Cuánto es 3 quintos de 60? Más rápido, más rápido. 60 por 5. ¡No! Ya he explicado, no, ya lo he sugerido. Lo he sugerido, ya no lo sugiero. A mí me hacéis primero la división por mis cojones. Y se acabó. 60 entre 5. ¿Cuánto es 60 entre 5? 36. ¿Cuánto es 60 entre 5? Te adelanta, te adelanta. Te adelanta. Para ligar no te adelante. Porque tú, antes de empezar a hablar con la tía, le has metido la lengua hasta el cuello. No. Te espera, ¿vale? Poquito a poco. Cuatro séptimos de 70. Vamos a ver. 70 entre 7. ¿Cuánto es 70 entre 7? 10. 10 por 4. ¿Cómo? 7 por 10, 70. Vale, esta es el operador al derecho. O sea, yo opero y me da. Yo tengo el total y me da la parte, pero imaginaros que fuera al revés. En mi clase hay... No, en mi clase no hay. En mi clase hay 20 rubios. Lo que representa 2/3 de la misma. ¿Cuántos alumnos hay en total? 20.
No. ¿Ves? No, es que no pensamos. Lo hacemos todo automático. Venga, siempre igual, siempre igual. No, no pensamos, no pensamos. A ver, yo tengo mi clase. ¿Vale? Y sé que hay 20 rubios, que representan 2 tercios. Es decir, que 2 tercios son 20. Entonces, 20 son 2 partes. O sea que cada parte son 10. Y como en mi clase hay 3 partes, son 30. Entonces hay que hacerlo justo al revés. Cuando quiero calcular el total, multiplico el número que me dan por la inversa de la fracción. 20 por 3, 60 entre 2, 30. Y me da el total. Un depósito tiene 20 litros, lo que representa 4 quintos de su capacidad. No me gusta 4 quintos. 2 quintos de su capacidad. ¿Cuántos litros caben en el depósito? Muy bien, chica. ¿Tú cómo lo sabes? ¿Eh? En fin. Muy bien. Como yo he dicho, serían un depósito. Tiene 5 partes. Muy Supongo bien. que es una regla de tres, pero es más fácil que la reducción. Porque tú lo digas. No, es más fácil. A ti te parece más fácil. Vamos a ver. 20 litros son 2 quintos. Es decir, que estos dos trozos son 20 litros. Entonces, cada trozo, ¿cuánto tiene? Si 2 litros, digo, si 2 trozos son 20 litros, cada trozo, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Que saldría de 20 entre 2. Y ahora, como en total son 5 partes, ¿cuánto tiene el depósito en total? 50 litros. Que sería lo mismo que. Sería lo mismo que. No. 20 o 5 medios, te he dicho, que le da la vuelta. 20 entre 2, 10 por 5, 50. A ver, déjame el libro.